चाहे दीद तेरी नैनो की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा ¿Debo darle todo el dinero a esta bestia? ¿Deberíamos dejarlo mi hija y yo? Pero, ¿dónde debo ir? Si una mujer está sola, puede hacer cualquier cosa. Pero ella se vuelve indefensa a causa de sus hijos. Incluso si me voy ahora, ¿a dónde podría ir? Tiraré estos 6 lacs en la cara de esta bestia. Entonces voy a pensar lo que tengo que hacer. ¿Debo ir al pueblo, a mi tía? Mansur no tiene su dirección. ¿Pero si mi tía no me quiere entonces? ¿Y qué le diré? ¿Por qué he venido aquí? Debería pasar esta noche de alguna manera. Entonces voy a pensar lo que tengo que hacer. Seguiré el consejo de Alina. Afsan, no prolongues tu compromiso. Deberías casarte ahora. Sí, hermano Afsan. Deberías traer algo de felicidad a nuestra vida. Quiero decir, quiero hacer algún tipo de fiesta. Mi corazón está muy triste hoy. Cuéntanos algunas buenas noticias. Por eso, pasé por aquí. Para que pueda seguir el consejo de ambos. Entonces pregúntanos, ¿quién te ha detenido? Mira, Babi. No tengo mayor. Te tengo. De hecho, ustedes lo son todo para mí. ¿Por qué hablas como un extraño? Sabes, Shahad, que comencé un nuevo proyecto. Entonces, me mantengo ocupado en eso. Es difícil para mí hacer compras para el matrimonio. Entonces, es mi preferencia personal. De hecho, mi opinión personal es que Shahad, tú y Babi deberían hacer todas las compras, por favor. Porque confío en ti. Lo que sea que traigas será realmente agradable. De hecho, es por eso que he traído este 20 lakhs cheque realizado. Si quieres más dinero me lo puedes decir, haré otro. Controlar. Y Babi, todo debería ser maravilloso. De primera categoría. Al igual que mi esposa. Afsan, no debes preocuparte. Todo será maravilloso. Más que tus expectativas. Para hacer los arreglos de esa supuesta princesa, el dar 20 lakhs cheque. Ah, Babi. ¿20 lakhs son suficientes? Si necesita más dinero, puedo hacer otro cheque. ¿Qué clase de amigo eres? ¿Por qué no le explicas que esto? ¿20 lakhs? 20 lakhs son demasiado, hermano Afsan. Pero quiero decir que todo lo necesario viene en dote. Las chicas se traen tan. Babi, solo quería decirte que no tienes que preocuparte. Acerca de dinero. Si sientes que son menos, te daré más. Las cosas deben ser muy buenas. Eso es todo. ¿Qué puedo decir, frente a tu felicidad? Era mi deber decírtelo, pero no habría nada menos de mi parte. Todo será
ser de acuerdo a tu gusto. Gracias, Babi. Muchas gracias. Me has quitado una preocupación muy grande. Dices que somos amigos, y también decir gracias. No te preocupes en absoluto, todo se hará muy bien. Bebe tu té. Por supuesto. Y la fecha que se ha concretado, todo estará hecho en ese tiempo, a tiempo. Vendí el collar. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 6 lacas. Y te estoy dando estos 6 lacas. Ahora, por el amor de Dios, nunca me levantes la mano. Juro por ti, hija. 6 lacas? ¿Vendiste un collar tan caro en 6 lacs? ¿Por qué lo vendiste tan barato? Mujer ignorante. Te romperé la cara. Engañar. Que Dios mate a este animal. ¡Alá! ¿Qué clase de destino es el mío? Solo me quedaba este animal en este mundo. Fue mi error. Debería haber puesto todas las joyas en el casillero. Pondré todas las joyas en el casillero hoy. ¿Estás escuchando? Estoy hablando contigo. Sí, Api, te estoy escuchando. No necesitas guardar dinero en efectivo en esta casa. Ya nos hemos enfrentado a una gran pérdida. Ahora, ten cuidado. Seré cauteloso también. Deberías presionar a Iña. Estoy seguro, ella tiene esas joyas. Pídele que nos devuelva las joyas. Puedo reconocer mis joyas en todas las joyas. Además, son las joyas de mi madre. Me entristece el hecho de que la forma en que estaban las joyas de nuestra madre. Tomado por esa chica. Esa otra chica, y yo no pude hacer nada. Api, nuestro collar no ha ido a ninguna parte. Es nuestro y lo tendremos. No te preocupes, simplemente no hables de eso con Gina. Por favor. Me ocuparé de este asunto por mi cuenta. Cuídate mucho. Y no te pongas triste, querido. Ahora esta es tu madre y este será tu hogar. Cuida a mi hija, hijo. Mamá, tienes que cuidarte. No olvide tomar sus medicamentos. Ven, Ramsha, es nuestro tiempo de vuelo ahora. Cuídate. Hermano Hassan. Mantente siempre feliz. Tienes que cuidar de mi madre y mi hermana. Por supuesto. Huda Hafiz. Mamá, me iré ahora. Estoy llegando tarde a la oficina. ¿Cómo es que, hijo? Siéntate, tomar el té. Tomaré el té otro día. Tengo una reunión importante. Bien, hijo, como desees.
pero puedes venir cuando quieras. Es tu casa. Y si alguna vez necesitas algo, llámame. Yo siempre estoy aquí. Está bien, hijo. Ok, que tengas larga vida. Gente joven. Gente joven. Sí, señora. Pídele al conductor que saque el auto. Ok. ¿Hay alguien abajo? No, nadie está aquí. Mamá, ¿quieres desayunar? No. No tengo hambre. Dame solo jugo y pídele al conductor que saque el auto. Pero el conductor se ha ido con Farba Mama al banco. Ok, entonces pídele a Munchiji que saque el auto y puedes traer jugo. Ok. Es bueno que haga mi trabajo antes de que Farwa regrese. Debería estar en casa antes de que ella regrese. Gracias un millón de veces. Punto. Que cumplí con la responsabilidad hacia mí. Hija. Siempre has estado conmigo. Ahora, por favor, haz algo bueno por mi Alina también. Mamá. ¿Beberás té? Sí. Tráelo. Ella es una linda hija mía. Ella ha sufrido tanto. Ella ha cuidado mucho a su madre e hija. Oh Dios. Muéstrame la paz de su lado. Quiero que ella viva en paz. Por favor, ayúdame. No hay nadie más que pueda ayudarme. Señor, te estás volviendo habitual de estos analgésicos y té fuerte. Todo está bien en la oficina. Si está bien, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Está todo bien en tu casa? Sí, todo está bien en casa. Esta es una vieja migraña que se activa. Señor, deberías consultar a cualquier neurólogo. Los dolores de cabeza todos los días no son buenos. Ok. Dale estos archivos a Raza para que pueda borrarlos. Ok, señor. Es todo sobre el destino.
Ahora Ahsan estaba destinado a estar con una buena chica como Alina. ¿Y yo? Quien incluso evitó las sombras de las niñas toda mi vida. Estoy destinado, ¿con quién? Con Gina. ¿Cómo llegó este collar a ella? Mi mente explotará ahora, si lo pienso más. Y sí, Mansoor, usted o su esposa están involucrados en esto. No los dejaré vivos a los dos. No me sentaré en silencio. Tía, Sazad y yo vamos a casarnos hoy. Estoy muy emocionado. Estabas tan guapa ese día. ¿Y tu collar? Hemos estado hablando del collar de Alina de ese día. Por eso, Sazad me ha pedido específicamente que use este collar con mi sari blanco roto. Porque le corresponde. Y no puedo negarlo. Dije que voy a hacer uno nuevo. Estaba en fotos. Pero dijo que de qué sirve hacer algo nuevo. Ella es de Ahsan. Prometido, y nuestro pariente. Puedes pedir cosas a familiares. Qué vergüenza en ello. Por eso vine. No puedo darte ese collar. Mamá, ¿cómo puedo darle ese collar a ella? Oh, Alina. Está en el pasillo justo al lado de tu casa. Nos sentaremos solo durante 3 a 4 horas. No tenemos que sentarnos por mucho tiempo. Lo devolveremos en nuestro camino de regreso. Hermana, en realidad es que es el favorito de Ahsan. Collar, no puedo dártelo. Y no damos cosas en alquiler. Dios te ha dado todo, Masha'Allah. Me rechazarías así. Yo no quería venir aquí. Vine aquí solo por Sazad. Alina, puedo irme, no tengo problema. Cuando vaya a casa y le cuente esto a Sazad. Y le dice a Ahsan. Y Ahsan puede pensar que le dimos mucho oro para Alina. Y ella rechazó a la esposa de mi mejor amigo. ¿No creará algún malentendido entre ustedes dos? Lo siento. No puedo darte ese collar. Querido, ella tiene razón. Es muy caro. ¿Cómo puede dártelo? Tía, no me avergüences, por favor. Yo no tengo ningún problema. Le dije a Sazad que tengo tantos amigos. Puedo preguntarle a cualquiera. Y Sazad ha guardado todas mis joyas en el banco. Le dije que tengo tantos amigos. Puedo tomar de cualquiera. Pero él quería quitárselo al prometido de su amigo. Pero está bien. Está bien, fue un placer conocerte. Ok, cariño. Alá recuerda. Gina, hermana. Hola. Aslamu alikum, hermano Ahsan. ¿Cómo estás? Sí, Babi, ¿cómo estás? Estoy bien, alhamdulillah. Tu esposa se veía muy bien anoche. Puedes ver. Tengo una muy buena elección. Sí. Tienes una gran elección. ¿Cómo llamaste? En realidad, necesito un pequeño favor tuyo. Sí, sí, dime. Sazad ha guardado todas mis joyas en el casillero del banco. Y tengo que ir a la boda de mi amigo esta noche. Estaba tratando de encontrar de aquí y de allá, pero no puedo encontrar ningún collar a juego de mis amigos. Pero el uno Alina llevaba puesta anoche. Creo que eso coincidiría. Si pudiera tenerlo, me ayudaría.
¿Qué podría hacer al respecto, Babi? Ve y toma lo de Alina. No, hermano Ahsan, no estás comprendiendo. Tal vez, a ella le importa. No tengo ninguna franqueza con ella. Pero si le preguntas a ella, entonces, ella no te negará. Intenta llamarla, solo llámala y pídele que me lo dé. Tal vez, ella está de acuerdo. Está bien, le daré una llamada. Ok. Ok. Dios es papi. Escuchar, conductor, da marcha atrás al coche. Tengo que ir a la casa de Alina. Acelera. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Yo también estoy bien. Escucha, necesito un favor tuyo. Sí, dilo. El collar que usaste ayer. Dáselo a Hina Babi por algún tiempo. Ella tiene que ir a una función. ¿Ella te pidió que me lo dijeras? Sí, se sentía un poco rara. Le dije que puede ir y quitárselo a Alina. Ella no sentía nada. Ella vino a quitármelo. Rechacé. Ella es una mujer extraña. Cuando me negué a dárselo, ella te lo pidió. ¿Cuál es la necesidad de hacer todo esto? Vamos. Darle. Es por algún tiempo, ella lo devolverá. Ahsan, soy muy cuidadoso con mis cosas. Y yo tengo. Guardé ese juego para mi dote. No se lo daré a nadie. ¿Qué es este Ahsan? Te gusta una cosa y te vuelves terco para conseguirla. No me gusta este tipo de franqueza. Alina. ¿No me escucharás? Es solo un collar. Haré 10 como estos para ti. Ahora que ella ha pedido, dáselo por ahora. No quiero negarme. Ok, entonces. Si dices, se lo daré. Estaré eternamente en deuda. Ok, adiós. Adiós. Sí, hermano Ahsan. ¿Cualquier cosa pasó? Sí, tu trabajo está hecho. Puedes ir y tomar el collar de Alina. Hermano Ahsan, muchas gracias. No tienes idea de lo que has hecho por mí. De nada. Ok. Dios es Hafiz. Escucha, no tenemos que ir allí, retrocede el auto. Tenemos que ir a la casa de Alina. Enseguida, e ir desde donde no hay tráfico. Entonces, ¿cómo te fue Alina? Yo sé, cómo conseguir lo que quiero. Collar. No estaba bien involucrar a Ahsan en eso. De todos modos, esta es la primera y última vez que te doy algo. Lo siento por el futuro. Muchas gracias. Y sabes, me hubiera sentado contigo. Sé que debes haber hecho arreglos y debes tener mucho de qué hablar, pero he tomado una cita en el salón. Tengo que ir a prepararme. Te enviaré una foto después de estar listo, pero muchas gracias, eres muy bueno. Ok. Dios es Hafiz. ¿Tomó el collar? Sí, mamá.
Querida, deberías haberle hecho entender a Hassan. Mamá, traté de explicárselo. Era parte de tu dote. No se ve bien para darlo así. Y eso también, Ajina. No me gusta esa chica para nada. Mamá, las cosas son por el momento. Las relaciones deben ser fuertes. Y yo no debería arruinar mi relación por unos pocos lax. Tienes toda la razón, querida. Está bien. Dios te dará más. Gina no tiene menos cosas. ¿No viste anoche? Llevaba un juego de diamantes tan pesado. Se dice. No puedes dejar de ser barato. Ella vive en una casa tan grande, pero su codicia no se fue. Tienes razón, mamá. Yo también estaba pensando eso. Una persona elegante como Saza. ¿Cómo podía tolerar a una mujer así? Estaría llorando por su destino. ¿Beberás té? Lo traeré. Sí, no sin. No me siento bien, así que me voy a casa. Cancelé todas mis reuniones hoy. Gracias. Gente joven, dame agua. Ok. ¿Dónde está Iña? Ella se ha ido afuera. Iña. ¿De dónde vienes en este momento? Ahora tengo que rendir cuentas de dónde voy y cuándo vengo. Iña, ¿en qué tono me hablas? ¿Qué dije? Tu madre también te preguntaba sobre tú. ¿Paradero antes del matrimonio? Entonces, ¿por qué te enfadaste por una cuestión mía tan insignificante? Hablo en el mismo tono que has estado usando con... yo desde el primer día. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué te ha pasado? Tengo toda la razón. Si me hablas bajito, punto. Entonces hablaré suavemente contigo. De lo contrario, acostúmbrate a este tono. Su mala conducta aumenta día a día. Esto es demasiado. ¿Que Dios ya sabe en ella? Thank you.
usted joven? Sí, señora. Ven aquí. Hermana mía, ahora tráeme algo bueno para comer. Tengo mucha hambre porque no hice nada por la mañana. Está bien, traeré. Ahora verás a Farwa. ¿Cómo te convertiré en un mentiroso frente a Sazad? Te peleaste conmigo. No sabes, ¿te enfrentas a quién? Tienes que pagar un alto precio por ello. Api, envíame una taza de té y un analgésico. ¿Qué sucedió? ¿Está todo bien? ¿Estás bien? Sí, eso mismo. El dolor de migraña ha comenzado. ¿Migraña? Tuviste eso antes. Ha vuelto a empezar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo haces revisar por un médico? ¿Qué pasa si lleva a un problema mayor? Sí, Api, lo haré. Voy a mi cuarto, por favor, envíe un analgésico. Ok. Un hombre que tiene una esposa como Iña, seguro que sufrirá de migraña. Gente joven. Llegaste temprano hoy. Te sentaste justo enfrente de la televisión. ¿Comerás una manzana? Shazad, tus medicinas. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Shazad, tienes fiebre alta. Espectáculo. Tú, un segundo. Déjame mantenerlo allí. Levantarse. Ven y siéntate aquí. Levantarse. ¿Qué sucedió? Nada. Te levantas. Despacio. Ven y siéntate aquí. Llamaré al médico. ¿Médico? ¿Por qué? No pareces ver nada en esta casa excepto para televisión. Su esposo tiene fiebre alta. ¿Te preocupas por él? Si no lo consideras tu esposo, al menos considera en un humano. ¿No hay humanidad en ti? Un minuto. Antes de decirme todo esto, pregúntale primero qué me dijo. Que tiene fiebre. Él te dice todo. Haré cualquier cosa, si lo sé. Para. Suficiente. No vine aquí para escuchar su argumento. Vine a casa para descansar. Es como si, la paz se hubiera ido de mi vida. Shazad, tampoco quiero discutir con tu esposa. Solo estoy tratando de explicarle que ella debería tomar un poco de tu cuidado. Te comes tus medicinas.
Llamaré al doctor. ¿Qué te ha pasado? Yo. Te pregunté por la manzana. Ni me contestas. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir.